La piel es el órgano más grande que tienes en todo el cuerpo. Yo soy Humberto Gutiérrez, soy consultor en Imagen Pública Estratégica y Reputación Online, y en este espacio en Videoconsejos Imagen te voy a enseñar cómo esta tarjeta de presentación, que es tu piel, tienes que cuidarla. Y sí, la tarjeta de presentación, la forma en la que te vas a mostrar ante los demás y la forma inclusive que tienen los demás para saber cuántos años tienes, qué tipo de vida has tenido, si fumas o no fumas, si te cuidas o no, ese tipo de cuestiones tiene que ver enteramente con tu piel. Me han dicho desde hace mucho tiempo que pasan los videos y que yo no me veo mucho más grande, que no envejezco tanto. Al menos así me lo han dicho. Déjame en la parte de abajo en los comentarios si tú crees que no he envejecido más. Para eso simplemente échale una revisada a videos de hace 5, 6 o 7 años y me han dicho que cómo le hago para no envejecer tanto. Yo sé que he envejecido y he cambiado, eso es una realidad, pero la piel es una realidad que pues en la medida en la que tú la cuides te va a dar muy buenos resultados. Y es algo que yo he hecho y te quiero compartir los errores que cometes que están haciendo que te veas más grande, que están haciendo que tu piel se vea terrible. Primer error, no utilizar bloqueador todos los días. Sí, esta parte del bloqueador no solamente la puedes dejar para el terreno de cuando hay mucho sol, para la playa, cuando me expongo en un partido muy importante, no es así. El bloqueador lo tendrías que estar utilizando en un factor 50, más o menos cada 4 horas te tendrías que estar poniendo bloqueador. Haya o no haya sol, que eso es bien importante, que a veces las luces, oye, aquí tengo 2 luces, mira, si me tapo, pues evidentemente cambia la cosa. Tengo 2 luces y estas luces también están generando afectaciones en mi piel. Si voy a un programa de televisión, hay más luces. Si estoy en el sol, expuesto, evidentemente, pues tengo que tener bloqueador. Yo te diría que hay una regla que yo no rompo nunca en la vida. Nunca rompo la regla de utilizar bloqueador diario. Todos los días de mi vida utilizo bloqueador desde hace varios años. ¿Para qué te digo cuántos? Hace mucho tiempo utilizo bloqueador. Así que para la cara es importantísimo el bloqueador, para las partes del cuerpo lo será, pero evidentemente está más expuesto el rostro. 2. No utilizar crema corporal adecuada. Y en este sentido te quiero decir que es importantísimo la crema corporal, sobre todo en la parte, por ejemplo, de los codos. Los hombres hemos olvidado esa parte del cuidado del cuerpo, pero los codos se resecan. Los codos inclusive pueden tener un aspecto terrible si no los cuidamos, si no los procuramos. Así que tienes que cuidarte con el uso de la crema. Un uso correcto y adecuado de la crema va a hacer lucir mucho mejor tus brazos y va a sentirse mucho mejor. Así que si tú quieres salir con alguna chava o chavo y quieres tomarla de los brazos, quieres abrazarla o abrazarla y quieres que se sienta bien, pues entonces tienes que procurar la crema. Te va a ayudar con los brazos, te va a ayudar con los codos, te va a ayudar con las piernas, que es muy importante, y con las demás partes del cuerpo. Así que no escatimes en el uso de la crema. Es bien importante. 3. No lavarte el rostro antes de irte a dormir. Mira, durante el día estás acumulando una gran cantidad de toxinas, mugre, tienes células muertas que el mismo cuerpo está aventando. Y si tú te vas a dormir así, sin lavarte la cara, esa acumulación que tienes, por ejemplo, las células muertas que se están acumulando, se pueden traducir evidentemente en acné, en granitos, se pueden traducir en grasa general y entonces no te va a favorecer. Tienes que hacerte una limpieza antes de irte a dormir, todos los días de tu vida. Mira, para las mujeres esto es básico y lo utilizan siempre con el maquillaje. Antes de irse a dormir se desmaquillan. Pues considera que tú traes el maquillaje, que es la mugre, las toxinas, las células muertas, y tienes que retirarlas antes de irte a dormir. Entonces es fundamental lavarte el rostro en la mañana, cuando te despiertas, y en la noche antes de irte a dormir. Pero esta tiene que ver totalmente con la siguiente recomendación, el siguiente consejo. El error es lavarte la cara constantemente durante el día. Y aquí me vas a decir, ¿cómo es posible? Me acabas de decir que me tengo que lavar la cara. Sí, te tienes que lavar la cara, pero no todo el tiempo. Y este es un error que yo cometí durante muchos años de mi vida y que hizo que mi piel se resecara tanto que se convirtiera en grasa. Y aquí te voy a explicar cómo me lo explicó mi dermatólogo, que ya sabes que es mi recomendación básica, ir al dermatólogo. Cuando yo tenía, ¿qué será? Como unos 14 o 15 años, que decía es, empezaba a sentir algo grasosa la cara, me la lavaba. Con agua nada más, si quieres, sin jabón, me la lavaba. Y entonces se resecaba y ya decía, ah, ya, ahí estoy. Pasaban 40 minutos y ya la tenía súper grasosa. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que me lavaba la cara, el mismo cutis se empieza a defender, o la misma piel, según me dice el dermatólogo, se empieza a defender y dice, estoy muy reseco, avienta grasa. Entonces, ¿qué es lo que haces cuando te lavas la cara todo el tiempo, todo el día? Haces que la misma piel genere mayor grasa y puedes convertir tu piel en piel grasa. Así que no la laves constantemente, tienes que lavarla por la mañana y por la noche, máximo 2 veces al día o lo que te diga tu dermatólogo de acuerdo a tu tipo de piel. Creo que eso va a ser muy importante. Quinta recomendación, utilizar productos dermatológicos o dermocosméticos sin visitar al dermatólogo. Y esta me ha tocado verla en una gran cantidad de personas que dicen, mira, yo ya vi que el producto que debo utilizar es tal. A lo mejor lo vi en un video, a lo mejor lo vi en un blog, a lo mejor lo vi porque me lo recomendó un amigo. Y entonces, sin tener conocimiento, empiezan a aplicarse algunos productos. Es lo peor que puedes hacer, porque tú no sabes qué tipo de piel tienes, cómo va a reaccionar tu piel, si te va a favorecer o incluso te va a perjudicar. Así que quiero cerrar este video con esto y alguna recomendación aderezo, pero la recomendación que siempre te he dado en este tipo de videos es ve al dermatólogo. Es la mejor decisión que puedes tomar. Los dermatólogos evidentemente hicieron una carrera específica en esa línea y te pueden decir qué te funciona y sobre todo qué no te funciona. Así que no te vayas a aplicar ningún producto dermatológico o dermocosmético sin que antes te lo haya recomendado un dermatólogo especialista que revise cuál es tu situación y qué es lo que te puede funcionar. Cierro con un tip aderezo que me han dicho mucho que qué hago, que por qué a veces me veo en unos videos de una manera y en unos videos de otra manera. Bueno, tiene que ver con el bálsamo de labios. Yo si de algo padezco es de resequedad en los labios. Tengo que tomar mucha agua, trato de hacerlo constantemente, pero en la parte superficial tengo que colocar mi bálsamo de labios. Así que si tú quieres que tu piel se vea muy bien, incluso en la parte de los labios, cómprate uno de estos bálsamos, sobre todo si te lo puede recomendar también un especialista, cuál te funciona, cuál sí y cuál no. Hay unos que te vuelven dependiente, no sirven esos, y hay otros que te ayudan si te los aplicas 2 o 3 veces máximo durante todo el día. Es momento de empezar a cuidar nuestra piel, es la tarjeta de presentación y va a hablar por nosotros. Yo soy Humberto Gutiérrez, así aparezco en todas las redes sociales, con Humberto Gutiérrez y como Consejos Imagen, clic en el botón de suscribirte y en la campanita para que no te vayas a perder ninguna recomendación de las que tenemos para ti en mis 2 canales de YouTube. Ahí te veo.